Después sacan la chiquipuela. A ver. Estamos en vivo ya, están en línea algunas personas. ¿Me escuchan bien? Escríbanme para saber si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Necesito saber si me escuchan. Aún no tengo comentario y necesito saber si me pueden escuchar. ¿Puedes ver tú en tu Facebook si se escucha? Aún no hay ni un comentario y necesito saber si se escucha. Ya. Vamos a comenzar nuestra clase de ayuyas y dobladitas. Va a comenzar nuestra clase de ayuyas y dobladas. Estamos en línea, a ver. Dice si se escucha. Hola, hola, se escucha bien. Perfecto, ya, vamos a comenzar. Ya. ¿Cómo están? Partimos. Los que estuvieron la semana pasada, hicimos, ¿se recuerdan ustedes? Masa de cachitos, media luna, hicimos masa de mil hojas. Lo primero que pedí, y en esta misma ocasión lo primero que pido es las manos limpias, para los que vayan a hacer cierto, la receta ahora con nosotros, sin anillos. Nos sacamos los anillos, yo ya me lavé las manos. Las manos limpias, ¿cierto? Gorrito, para que no caigan los pelos dentro de la masa, y una pechera así, es que ya tienen. Vamos a proceder primero con la ayuya. Hoy día vamos a hacer ayuya y dobladitas. ¿Por qué vamos a partir con la ayuya primero? Porque necesitamos que liuden mientras hacemos las dobladitas, ¿ya? Entonces, los voy a llevar a la receta de la ayuya. Y les comento. Para la ayuya vamos a ocupar 1 kilo de harina, 500 centímetros cúbicos de agua tibia o 500 ml, ¿cierto? O gramos. Yo, en lo personal, peso el agua. 20 gramos de levadura fresca. Si no tiene levadura fresca, 7 gramos de levadura seca. Cualquiera de las dos sirve. 16 gramos de sal, 70 gramos de manteca, 10 gramos de azúcar. Y esto, cuando lleguemos
al mejorador vamos a explicar de qué se trata. Eso es opcional, 20 gramos de mejorador, ¿ya? Es opcional. Mientras vamos a hacer las ayuyas, ¿cierto? Para que vayan preparando también la receta de la dobladita. Un kilo de harina, 450 gramos de agua tibia, pueden ser 450 gramos de agua tibia, mililitros, centímetros cúbicos, como les mencioné, yo lo peso, así que para mí son 450 gramos de agua. 250 gramos de manteca, ahí también no lo anoté, pero vamos a usar un poquito de mantequilla para que hagamos dobladitas especiales. 14 gramos de polvo de hornear, 20 gramos de sal y también opcional 10 gramos de mejorador, que también vamos a pasar a explicar de qué se trata. Ya, ahí pueden anotar ayuyas y dobladitas. Vamos a estar subiendo, sí, cada cierto rato la receta, ¿ya? Perfecto. Vamos a poner el teléfono. No, voy a hacer con mejorador, ¿ya? Sin mejorador, a ver, les explico al tiro. Yo traje un poquito del local. No me interesa hacerle propaganda ni una marca ni nada, pero ¿de qué se trata? El mejorador. El mejorador aporta algunas ventajas a su masa, la cual es, se los leo textual, ¿ya? Aporta suavidad de miga, cortezas finas y doradas, buen sabor y aroma, miga de textura fina y uniforme. Pero si usted no tiene mejorador, da lo mismo, lo hace sin mejorador. ¿Cuál es la idea hoy día? Vamos a hacer el pan como que hacer cuenta que yo no trabajo en una panadería, en una masandería, o no sé hacer pan y es primera vez que lo voy a hacer, porque para la yuya se ocupa un rodillo con muchos clavos, ¿cierto?, para que perfore la masa. Para la doblada se ocupa una sobadora, para la yuya igual se ocupa, hay que sobar mucha la masa para llegar a la textura que necesitamos, pero vamos a hacer cuenta de que yo sé que muchos de ustedes no tienen esas máquinas, aparte que son súper caras, pero vamos a hacer cuenta de que estamos haciendo para nuestra casa, sin hablar de máquinas, sin hablar de nada de eso, y totalmente de forma artesanal y con las cosas que tenemos en la casa. Tenedor, pulero y ese tipo de cosas. Un poquito de mejorador después, cuando acabe todo esto y ustedes puedan salir a comprar, les recomiendo que compren de cualquier marca. El mejorador les va a aportar que sea una masa mucho mejor, más suavecita, y aquí es donde viene el problema del pan del otro día, del día anterior, ¿cierto?, donde el pan amanece, ¿cierto?, más duro, más seco. Usted lo tiene que poner a calentar con un poquito de agua, se aprieta el pan. El mejorador ayuda a que al otro día el pan siga un poquito más blando, con buena textura, con buen aroma, ¿ya? Voy a lavarme las manos nuevamente y comenzamos. Tenemos todo limpiecito. Si tienen dudas, me van preguntando. Yo voy a ocupar una harina corriente, da exactamente lo mismo. ¿Qué harina vamos a ocupar? El agua tiene que ser tibia. Agua tibia. Agua tibia nomás. No necesita, porque si es caliente no va a poder meter las manos adentro para amasar. El otro día les comenté que ustedes tienen que soltar la mano y hacer cuenta de que está en total confianza con su masa, hacer cuenta que a lo mejor está solo, acompañado, pero en total confianza, y amasar y meter las manos. Aquí da lo mismo la harina que usted vaya a ocupar hoy día, porque tal vez en casa a muchos a lo mejor les llegó ya la canasta familiar, ¿cierto?, de parte del gobierno, y les llegó una harina determinada, les sirve,
No necesita aquí harina que sea. Incluso si tiene harina con polvo, perfecto, la ocupa nomás. ¿Ya? Partimos. 1 kilo de harina. A falta de tiempo, ¿cierto? Porque el otro día estuvimos 2 horas y media en clase, hoy día la vamos. Yo tengo esta maquinita, no la quería usar, pero para apurar un poquito el proceso, voy a ocuparla hoy día. 1 kilo de harina. 7 gramos de levadura seca. Yo voy a ocupar levadura seca hoy día. Si tiene fresca son 20. ¿Por qué estoy haciendo clase de ayuya? Porque toda la gente sabe hacer pan amasado y el pan amasado a lo mejor los primeros días, las primeras semanas suena exquisito con mantequilla, etcétera, muy rico. Pero después de unos días ya como que aburre el pan amasado. La receta dice 7 gramos de levadura seca. Pero yo hoy día voy a usar ahora 10 porque como está helado le va a costar un poco más subir. Entonces hoy día voy a ocupar 10 gramos. 10 gramos al medio de la harina. Sí, la amasadora, todo lo que tenga usted en máquina lo puede usar como usted quiera. Yo estoy ocupando una batidora chica que la voy a ocupar como amasadora ahora. Sal, 16 gramos de sal. La sal se la vamos a echar por al ladito, ¿ya? Y 16 gramos, perfecto. Se la echamos por al ladito. Aquí no tiene para qué disolver la sal, ya no es necesario. Gramos de azúcar para que le ayudemos a la levadura. El azúcar es un alimento para la levadura. Ya recordemos que es un organismo que se alimenta. En esta ocasión voy a ocupar mejorador, ¿ya? Son 20 gramos. Recuerde que el mejorador, después cuando usted pueda comprar, le va a otorgar varios beneficios a su pancito. Incluso este pan usted lo puede hacer para venderlo en su casa, a sus amigos, a su familia. ¿70 gramos de manteca? La manteca, si uno tiene manteca, ocupe aceite. ¿Ya? Puede usar manteca de la marca que usted quiera, Crucina, la preferida, cualquier marca, da lo mismo. Todas van a cumplir la misma función. Gramos. Tenía un pancito aquí. Tenía un pedacito de torta y no me acordaba. Yo soy más contento, no me acordé que tenía un trocito de torta. En lo personal no ocupo la manteca full caliente. Que se derrita nomás y no importa si quedan trocitos enteros. Ya. Y medio litro de agua tibia. Dice que se sirve la manteca panificadora. Sí, la manteca panificadora, de hecho, para eso es. Mire cómo saqué yo la manteca. No está full hirviendo, no está full derretida, no está full caliente.
¿Ya? Se la echamos por el costado igual. Y voy a ocupar medio litro de agua tibia. Esta agua que está aquí está caliente, la voy a mezclar. Le agregamos el agua y ponemos a trabajar la máquina, ¿ya? Si usted no tiene máquina, tiene que amasar su mezcla mínimo 10 minutitos a mano, mínimo, ¿ya? Si usted ocupa margarina también le va a servir, pero sabe, le doy un dato, al ocupar margarina, Marisol, su mezcla va a pasar a ser especial, a lluvia especial. Entonces usted puede incluso, vamos a suponer que quiere hacer pancito en su casa para vender, la puede vender como a lluvia especial. ¿Por qué? Porque va a tener otro aroma, otro sabor, otro color. Recuerda que la margarina tiene un colorcito medio amarillito. Aquí unos minutitos. Mientras tanto, preparemos 500 de agua. ¿Está bien? Yo hago pan amasado, marraqueta y le echo 500 de agua por kilo. Sí, está bien. Lo que les mencioné en la clase anterior también va a depender de la harina que ustedes tengan. Porque si tienen una harina muy refinada, va a ocupar menos agua, y si tienen una harina más gruesa va a tener que ocupar más agua. Entonces siempre va a depender. Yo la receta que le estoy dando es la que a mí me queda súper bien, pero va a depender también la temperatura ambiente que tenga, porque va a tener que trabajar ahí con el tema de la levadura. A lo mejor le va a necesitar un poco de agua. Ya, mientras tanto nos vamos a preparar para hacer las dobladitas. Danae, no, partimos hace poquito. Voy a volver a subir la receta, ¿ya? Vamos a hacer entonces ahora la masa. Mientras eso se amasa, ¿cierto? Vamos a hacer la mezcla para la dobladita. De dobladita les voy a dar al tiro la receta. Mira, hija, sale de ahí, mi amor. Voy a enfocar para la dobladita. Bueno, repetimos, la lluvia teníamos harina 1 kilo, 500 centímetros cúbicos de agua tibia, levadura 20 gramos si es fresca, 7 gramos si es seca, cualquiera de las dos, ¿ya? 16 gramos de sal, 70 gramos de manteca, 10 gramos de azúcar, opcional si tiene mejorador. Carolina dice que la ve muy seca. ¿Estás haciendo tu mezcla también ahora? Mira, no se me pegan las manos. Mira, no se me pegan las manos. Está húmeda. Pero le falta unos minutitos de trabajo. Si te falta agua, puede ser porque tu harina a lo mejor sea un poquito más gruesa que la mía. Entonces, échale un poquito de agua y tú vas viendo. Mira, ya está firme. Bueno, le falta un poco de batido, pero
¿Ya? Entonces, decíamos que para la yuya, 1 kilo de harina, 500 centímetros cúbicos de agua, 20 gramos de levadura si es fresca, 7 si es seca, 16 de sal, 70 de manteca, 10 gramos de azúcar. Si tiene mejorador, que solamente opcional, ¿cierto? 20 gramos. Mientras tanto, vamos a hacer las dobladitas. 1 kilo de harina, 450 gramos de agua tibia. La dobladita es más dura. Esa lleva menos agua. Es más dura esa masa, ¿ya? Pero es más consumida cuando usted tiene en un local, por ejemplo, dobladita, consume mucho más la dobladita. 250 gramos de manteca. Esta masa es súper rica, ¿cierto? Oh, se me fue la palabra. Bueno, después me voy a acordar. 14 gramos de polvo de hornear, 20 gramos de sal y si tiene mejorador, 10 gramos. Esta masa es rica en materia grasa, ¿ya? Esa era la palabra. Yanna, sí, yo he hecho 2 kilos de harina, pero va a depender de cuánta agua tenga tu harina también, porque si queda muy pesada, te puede echar a perder tu máquina. Se calienta la máquina. Si usted la saca de su máquina o la está haciendo a mano, esta masa está súper, súper blandita. Está un poco estresada la masa por el uso de la máquina. Entonces hay que darle un poquito de reposo. Por eso mientras hacemos la doblada, vamos a dejar reposando unos minutitos esta. Se va a empezar a gasificar su masa. La voy a poner en una fuente. La vamos a dejar reposando ya. Poquito de aceite para que no se pegue. Ahí y la vamos a dejar reposando. Ya, 500 gramos de harina para la dobladita. Estamos haciendo dos recetas. Voy a hacer la mitad de la receta de la dobladita, ¿ya? Manteca. Les mencioné yo que esta masa era rica en materia grasa. 250 gramos para 1 kilo. Yo voy a hacer la mitad, por lo tanto son 125 gramos para mí. 125. Lo mismo. Derrito la manteca, en mi caso 30-35 segundos. No quiero una manteca hirviendo. Sal. Para el kilo son 20 gramos, yo como estoy haciendo la mitad, solo 10 gramos. Mire, con 30 segundos salió así la manteca. ¿Está bien? Está blanda. No está hirviendo, no me quemo.
medio kilo. Echo la sal. Esta no lleva levadura, llevo la sal. La manteca. Les dije yo que iba a ocupar un poquito de mejorador igual en esta masa. Como son 10 gramos de mejorador por kilo, solo 5 gramos necesito. Polvo de hornear por el kilo son 14 gramos. Como estoy haciendo medio kilo, son 7 gramos de polvo horneado. También llego y se los echo. Y... Pero, Julia, la grabación va a quedar en el grupo, ¿ya? Y 450 gramos de agua, pero como estoy haciendo medio kilo, son 225 gramos de agua. Agua tibia. Voy a ocupar un poco del agua caliente que tengo aquí y la voy a mezclar. Un poquito. Ahí sí. Recuerda que estamos haciendo como si estuviéramos, ¿cierto?, con las cosas justas que tenemos en casa. Recuerde que nos echamos la manteca 100% derretida. La masa de la dobladita nos lleva levadura. El mejorador lo venden en el supermercado. No, yo que sepa no lo venden en el supermercado. En las tiendas donde venden harina, artículos de repostería, chocolate, cobertura, todas esas cosas tienen mejorador. Si usted lleva polvo a hornear, pregunta Fernanda, si usted no quiere echarle polvo a hornear, no le eche. El polvo a hornear le ayuda un poco a su masa como el mejorador, ¿ya? Pero si no tiene para echarle, no se preocupe, no le eche más. Si usted quisiera hacer, como pregunta Julia, ¿cierto?, por ejemplo, la dobladita especial, ¿cuánto de margarina? Puede sacarle a la manteca 50 gramos y le añade 50 gramos de mantequilla o margarina por kilo, en la mezcla del kilo. ¿Ya? Y así hace usted una dobladita especial. Voy a poner el siguiente ejemplo. Usted tiene ahí que son 250 gramos de manteca, pero si usted le echa 200 gramos de manteca y 50 gramos de mantequilla o margarina, ya pasaría a ser una dobladita especial. Igual que la ayuya, le saca la mitad de la manteca y le echa la mitad de mantequilla, pasa a ser una ayuya especial. ¿Se acuerdan que les dije que le iba a echar un poquito más de levadura a mi masa para apurarla un poquito? Ya ha crecido bastante. ¿En cuánto? ¿En unos 10 minutos? Entonces le vamos a dar unos minutitos más y las vamos a amasar para hacer la dobladita. O sea, la ayuya. Recuerden la limpieza de manos, la limpieza del lugar. La manteca ya no la vamos a ocupar, la guardamos. La próxima semana vamos a tener clase de la masa para la empanada. Se vienen las fiestas patrias virtuales. Thank you.
La masa de la dobladita es súper sencilla, como ustedes vieron. Mire, en este caso, a diferencia de la yuya, está un poco más pegote. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar un poquito de harina, muy poquito. ¿Para yuya o el mismo mejorador que utiliza para cualquier pan? El mejorador, yo en este caso, puede ser mejorador. Yo, este que tengo aquí, sale una yuya y una dobladita. Hay mejorador para yuya, hay mejorador para dobladita, hay mejorador para marraqueta. Pero puede usar cualquiera, si le va a servir igual. Pero, como siempre digo, usar lo que corresponde, como cuando hicimos la clase de masa de mil hojas. ¿Se acuerdan que les expliqué que sí o sí la idea era siempre ocupar la margarina de hoja? Te preguntan si tienen el lugar tibio, si tienes puesta estufa. No, aquí no tengo puesta estufa. Por lo mismo, cuando empecé con la yuya, bueno, es que mi casa no es la, digo gracias, pero le eché un poquito más de levadura para apurar el proceso, que es lo que nunca hago, pero como estamos en vivo, ahí ya no se me pega la masa. ¿Se fijan? No ocupé mucha harina extra, es más que nada de repente solamente trabajo de la masa. Para hacer la dobladita, no más de 5 milímetros de espesor. Vamos a hacer algo. Vamos a dejar de ladito la masa de la dobladita y volvemos con la masa de la yuya. Creció bastante en poquito rato porque la apuré con un poquito más de levadura. ¿Cuál es la gracia de la yuya y de la doblada? El amasado que usted le va dando en el doblez. Estirar, doblar, estirar, doblar. Oye, te pregunta Benny Carrasco. Yo le he hecho levadura a las dobladas y me la... Yo le he hecho levadura a las levaduras, a las dobladitas y me quedan buenas, no las dejo ligar. Hay una persona que dice... Benny Carrasco, yo le echo levadura a las dobladitas y me quedan buenas, pero no las dejo liudar. Es que si le echa levadura y no le deja liudar, no tiene sentido. Sí le puede echar levadura y que crezcan un poquito más. Pero aquí la grasa está en la manteca. Dice, ¿cuánto tiempo se amasa la dobladita en forma manual? Sin máquina. La dobladita esa se amasa bastante más rápido, a mano 5 minutos. Pero va a depender también de la cantidad de masa que usted tenga en la mesa. Vamos a hacer lo siguiente. No es tan fácil como hacer un pan amasado. Vamos a estirar nuestra masa. Me molesta esa mirada de adelante por fin, córtela. Usted estira su masa de ayuya y la pliega. Un pliegue. Y vuelve a estirar. Aquí la yuya tiene que llevar
par de pliegues. Eso le va a dar suavidad a su ayuya. Aquí es importante estirar la masa y darle pliegues a la yuya. Cuarto pliegue o quinto, creo ya. Le vamos a dar el último pliegue. Nuestro último pliegue. Creo que le di 5 o 6 vueltas. Eso de dar vuelta a su masa en la yuya va a provocar que tenga una mejor miga. Una miga más trabajada. Este es un kilo de harina. Sí, la sobadora justamente para sobar, ¿cierto? La yuya. La yuya lleva en la sobadora 10 vueltas le damos nosotros. Bueno, ahora como estamos en vivo, lo estoy haciendo. Pero usted después. Le da un par de vueltas más. 5 pliegues. Yo le creo que le di 5 o 6 pliegues aquí. Pero ojalá mínimo le pueda dar unos 6 o 7, mínimo, ¿ya? Eso le va a ayudar en su miga, en su corteza. Ya. Esta yuya la estiramos. Y mire, se recoge un poco. La dejamos ahí. No tiene más de 5 milímetros de espesor. ¿Ya? No tiene que quedar más gruesa de 5 o 6 milímetros de espesor porque sube. Ya. En el local nosotros ocupamos un pincho muy parecido a este con hartos clavitos donde perforamos la masa para que el calor entre, ¿cierto? En la masa se levante la yuya y quede una yuya más bonita con buena miga. ¿Se recuerdan que al principio de la clase les comenté que no iba a hacer nada de eso para que sea de forma manual con las cosas que usted tiene en su casa? Entonces vamos a ocupar ahora una taza para sacar la yuya y vamos a ocupar tenedores para perforar la masa. Yo tengo una fuentecita aquí de losa.
este debe tener como 12 centímetros de diámetro. Las lluvias son de 10. Voy a perforar, o sea, voy a sacar mi masita, mi ayuya. E inmediatamente vamos a poner en la charola. Parece pan amasado, pero no es pan amasado. Perforamos bastante. Bueno, yo la dejé como de 5 milímetros, les dije no más de 5 o 6, pero esto va a doblar su tamaño. En una bandejita aceitada, enmantecada, engrasada, coloca sus ayuyitas. A mí me gusta cuando la ayuya queda juntita así y no separada así. Voy a dejar una junta. ¿Por qué? Porque cuando crece se pegan aquí al medio y cuando usted la separa se ve bonito ese corte. A mí me gusta. Les voy a hacer un alcance también de la ayuya. Hay personas. ¿Puedes hacer una cuadrada para ver cómo queda? Ah, de esta misma masa usted puede hacer la coliza. ¿Ya? Esta misma masa usted puede hacer la coliza. Incluso con esta misma masa puede hacer usted el bocado de dama. Mira, no se me ocurrió haber hecho bocado de dama, pero podríamos. Con esta masita vamos a hacer un bocado de dama, ¿ya? Dice. Sí, primero usted pasa su rodillo bien pasado, hartas veces, con fuerza, y después corta. En un kilo de harina aprox salen 16 ayuyas más o menos. ¿Se acuerdan que tenemos la masa de la doblada reposando? Esa yuya, esa masa de la dobladita no va a crecer nada, porque esa no lleva levadura. No tengo molde para haber cortado cuadrado y haber hecho unas colisitas. ¿Alguien quiere saber cómo se hace el bocado de dama? Al pan amasado la gente le hace tres hoyitos, porque lo que buscan es que suba. Nosotros a la yuya le hacemos hartos pinchos, hartos hoyitos, mucho, porque lo que buscamos es que suba, pero parejito, todo juntito, no como el amasado que crece solo al medio. Existe en el mercado, que nosotros también usamos, se llama grasa comestible, ¿ya? Esa grasa comestible, si usted la reemplaza por su manteca, en la ayuya, en la doblada, en el pan amasado, queda dos veces más rica, tres veces más rica. Es mucho más rica porque la grasa comestible le otorga mucho más aroma y sabor al pan. ¿Ya? Porque la manteca es de origen cierto vegetal y no tiene sabor a nada, aporta solamente materia grasa. Pero la grasa animal comestible, de origen animal, ¿cierto?, otorga más sabor y aroma. Y valen casi lo mismo, de hecho la grasa es como 200 pesos más barata por kilo. Vamos a ocupar este poquito de masa del primer corte, que ya tiene los mismos pliegues que la yuya, para hacer unos bocaditos de dama.
Las voy a ocupar todas. Las voy a ocupar todas mejor. Para que sea algo más grande. ¿Cuánto se deja reposar cuando está más humano? Usted hace su masa a mano y la deja reposar unos 15 minutos la masa en una fuentecita tapada, ¿cierto? Para que no se le forme costra a la masa. Después de que usted hace su ayuya, la tiene que reposar mínimo unos 30 minutos para que pueda doblar su tamaño. El bocado de dama tiene que tener 4 milímetros de grosor. Tiene que ser bien delgadita. La grasa comestible vale casi lo mismo que la manteca, es un poquito más barata. Pero para este tipo de preparaciones como pan amasado, ayuya, bocado de dama, es fenomenal. Pero para la masa de las empanadas de horno, empanadas de frita, para ese tipo de masa, manteca. El bocado dama es un pancito hecho para tomar tecito nomás. No se le echa nada adentro. Un pancito bien bonito. No recuerdo la procedencia, no recuerdo si Italia o Francia o esos lados. Pero el bocado de dama es súper apetecido. Dice para yuya cuadrada, ¿de cuánto es el cortador? El cortador para la yuya cuadrada es de 10x10. Porque 12x12 queda muy grande. ¿De qué? ¿De ser mártica? No, yo compro pampero y cuesta... Ah, mire, lo que pasa es que no sé dónde comprará su manteca o su grasa, pero si usted va a las distribuidoras de harina, vale 1.400 pesos la manteca. La prusina, no, hay varias mantecas, 1.400, 1.600 pesos. Y la grasa, igual, 1.400, 1.500 pesos. Cuando la gente escucha que el pan está hecho con grasa, no muchos saben, piensan que está hecho que usted compró grasa en la carnicería, fue a La Vega, compró grasa y la puso a derretir y le echó de esa grasa. No, es una grasa procesada, de alta calidad, que le otorga, como les digo, mayor aroma y sabor a su pan. Ya. Vamos a hacer el muy rico y apetecido pan bocado de dama. Dudas me las van preguntando porque mi señora me las va diciendo, me las va leyendo. ¿Se recuerdan, cierto, de la masa de la yuya, que es un kilo de harina, 500 centímetros cúbicos de agua tibia, 20 gramos de levadura fresca, si no tiene fresca, 7 gramos de levadura seca? Como está medio frío, medio helado, yo le eché 10 gramos, ¿ya? 16 gramos de sal, porque esa es la norma, 16 gramos. 70 gramos de manteca o grasa comestible. 10 gramos de azúcar y solo si tiene mejorador le eché unos 10 o 20 gramos de mejorador. Hicimos esto, esta masa está reposada, ¿cierto? Ustedes saben todo lo que ya llevamos transmitiendo. Estira su masa de forma cuadradita y le echamos aceite. Y esparcimos bien. Sin miedo. ¿Se nota? Y aquí usted empieza a plegar. Un pliegue.
otro pliegue. Se ve. Si pongo a liudar bajo el horno caliente, ¿puedo acortar el tiempo de liudar? Claro, pues si usted liuda en el horno, de hecho eso se llama cámara de combustión. Ya, ahí está. Los pliegues siempre para abajo, ¿ya? Y cortamos aproximadamente de unos 3 dedos de grosor. Una persona de Ovalle está preguntando qué amasadora usé. Ahora una Maigas. En el local tenemos amasadora, batidora, revolvedora Maigas y sobadora igual. Pero esta la tenemos aquí chiquitita. ¿Tiene usted su bocado de dama? Hice unos bocados chiquititos porque el bocado de dama promedio tiene 40 centímetros de grosor la masa. Cuando usted la haga en su casa, 40 centímetros de ancho, el largo el que usted quiera, pero el ancho es un promedio 40 centímetros. Y usted toma su bocado y lo aplasta aquí al medio sin miedo hasta llegar abajo. Y sale su bocado de dama. El aceite es para que la masa no se pegue y pueda salir la figura del pancito bocado de dama. ¿Cuánto sale la cámara? ¿Cómo te tienes? Muestra uno la cámara. Después, esto va saliendo. El bocado de dama es un pancito muy rico, que como les digo... ¿Demora lo mismo que la yuya en cocerse? Sí, demora lo mismo la yuya y el bocado de dama en cocerse. Puede que a lo mejor ocupe un poquito más de tiempo, pero muy poquito. Se está liudando mientras. La masa se tira y corta nada más que la yuya, perdí clase. Vamos a limpiar aquí. Carolina, perdón, se me había ido mi internet. La masa se estira y corta nada más en la yuya, perdí la... Sí, la, Carolina, sí, se estira, pero dale mínimo unos 6 o 7 pliegues. Estiras, pliegas, estiras, pliegas. Porque el pliegue, el sobado a esa masa es la que le da el, la masa característica a la yuya. Si usted no la trabaja muy bien, se le va a hacer en la yuya solo corteza. Y usted cuando muerda o parta ese pan, va a ser pura cáscara arriba y la masa abajo. Por eso es importante amasar y trabajar bien esa masa, ¿ya? Recuerde, siempre manos limpias. El lugar de trabajo limpiecito. Vamos a proceder ahora con la masa que tenemos reposando de las dobladitas. Esa masa no creció, no se va a poner ni más dura, ni más blanda, nada, porque esa masa no tiene nada más que harina y manteca.
obviamente sal y polvo de hornear, pero muchas gracias por compartir y regalarnos este momento de gran aprendizaje y despejarnos un poco de toda esta pandemia que estamos viviendo desde Viña. Sí, yo antes no quería hacer estas clases porque no tenía tiempo, pero hoy día ya hay tiempo aquí en la casa. ¿Qué dicen? ¿El bocado de dama liuda igual que la yuya? El bocado de dama liuda igual que la yuya, igual. Lo que sí, no les quise mencionar, pero igual se los voy a mencionar. El bocado de dama lleva un poquito menos de levadura. Porque el bocado de dama no es la idea que crezca tanto. La yuya sí. El bocado de dama no. Pero, aprovechando, ¿cierto? Ustedes después cuando hagan su bocado de dama ya saben que tienen que hacer la misma masa de la yuya, pero le quitan unos gramitos de levadura. Ahora igual cualquier cosa me escriben nomás. Sí. Si son 7 gramos serían 5. Claro, pero la levadura va a depender mucho de cómo esté el día, cómo esté su casa, temperada. Por allá. Como que me estoy corriendo, ahí sí, estaba corriendo con la... Ya. Para nuestras dobladitas. Vamos a proceder. Amasamos. Estiramos. Plegamos lo mismo que la ayuya. La sobada de la masa es esencial aquí. En su casa se van a ir dando cuenta que cuando ustedes tiran su masa, se va rompiendo. Pero cuando usted vaya dando los pliegues ya no se va a romper más. Oye, sí, Franco, lo que pasa que esto está improvisado aquí, pues si yo no iba a dar clase. Muchas personas hacen la masa de la doblada, estiran y hacen sus discos de doblada. Pero es importante darle pliegues a la masa.
hasta que no se rompa. Ya casi estamos en el punto que... Insisto, si usted tiene sobadora, batidora, revolvedora, hágalo ahí, es lo mejor. ¿Ya? Se evita estar cansándose. Vamos a dar la última. Oye, ¿a alguien le gusta la cebolla en escabeche? Por si hay que, si quieren... Perfecto. Vamos a proceder hice solo medio kilo de masa para doblar, ¿ya? La dobladita no tiene que quedar más gruesa de 5 milímetros, ¿ya? No se deja reposar la masa un rato ya estirada para que no se encoja cuando ya se corta o no pasa nada. Para que no se encoja, que justamente lo que vamos a hacer ahora, usted tira su masa al grosor que necesita. Y se deja unos segunditos reposar porque la masa estaba así y vuelve. Entonces cuando, si usted llega y saca su doblada estando la masa estirada así, cuando la haga le va a quedar una dobladita pequeñita. A mí me gusta la cebolla escabechada. La dobladita, lo ideal, 18 centímetros de diámetro. En el local tenemos moldes, todo para cortar, pero estamos priorizando aquí lo que tiene la dueña de casa en su casa. ¿Y si cuántas dobladitas salen en un kilo? En un kilo salen aproximadamente 14 dobladitas, 12, va a depender del grosor que usted tenga. Gracias a ti, a tu señora e hija por el tiempo ya que nos da y también por tu enseñanza, trascenderás. ¿Escuchaste? Uh-huh. Usted toma una laminita de queso, si tiene queso. Parte su laminita de queso. Dobla su... Y aplasta con confianza. Luego pincha. ¿A cómo se puede vender el kilo de yuya? Y viene su doblada con quesito. ¿A cómo se puede vender el kilo de ayuya? La ayuya, o vender la ayuya, fíjese que está súper complicado el precio porque ahora va a subir el gas. Estos días creo que sube el gas, esta semana. Las harinas se dispararon los precios. Aquí cerca de mi casa venden el pan a 1.600 pesos el kilo. En una panadería lo venden a 1.500, panadería. Tengo una masandería aquí cerquita también que lo venden a 1.600 pesos el kilo. Y lo más barato que lo he encontrado, 1.400.
Pero si usted lo hace en su casa para la venta, ¿cierto? De forma artesanal, así, no lo puede vender menos de 1.500 porque tiene harto trabajo. Aparte que va a ser más sabroso. Usted deja su masa que vuelva. Que se encoja. Siempre va a pasar eso. Perdón, ¿de cuánto es el grosor? De la dobladita, no más de 3-4 milímetros, no más de eso. ¡Papi! ¿Qué, hija? ¡Qué malo! Vamos, vamos, yo te quiero. Y pincha. ¿Ya? Aprieta un poquito. Con confianza no le va a pasar nada. Vamos a hacer la última dobladita para que veamos cómo van esas ayuyas. Bueno, ahora estoy amasando, pero si usted tiene esta maquinita en la casa, también la puede usar. Yo la tenía para hacer la dobladita ahora, pero no quise usarla. Para que vean de forma manual nomás, porque no todos tienen esta máquina en su casa. La otra vez yo hice dobladita aquí en la casa y le eché en el pliegue, en el primer pliegue, mantequilla. Puede echarle mantequilla, margarina, queso, si tiene jamón, salame, cecina, lo que sea. Si usted se va a comprar un molde para cortar ayuya, vale aproximadamente 12.000, 13.000 pesos, hasta 15.000. Para cortar empanadas, mínimo 10.000. Para cortar esas masas. Pero si usted va a la hojalatería, compra la hoja más gruesa, que le hagan un doble, una curva y se la, le va a costar 3.000, 4.000 pesos. ¿Del que pide la receta, nuevamente la receta de la ayuya? Es que si se le está pegando la masa, quítele un poco de agua. Acuerden, no todas las masas son iguales, o sea, no todas las harinas son iguales. El grosor ideal para hacer una dobladita es de diámetro de 18 centímetros. Este no tiene 18, debe tener 15. El diámetro de 18, usted hace su dobladita. Ese es el diámetro ideal. Ya, voy a hacer la última dobladita para que vamos a ver las ayuyas. Va a hacer una masa para probar, haga medio kilo y pruebe, y a lo mejor va a encontrar que tiene mucha agua, poca agua, le agrega o le saca harina o agua, lo que sea,
Y una vez que llega la receta perfecta con ese medio kilo, lo duplicas al kilo y hace la prueba. Después, dame un segundo que me va a agarrar la luz. Después, cuando usted duplique su masa y quiera ya hacer una reducción de 4 kilos de harina, va probando igual. Siempre pruebe primero y después trate de conservar la misma harina que ha ocupado siempre. En el video anterior también lo dije, si usted está ocupando harina Mercat, harina Cine, harina Torre, la que sea, después compre siempre la misma. Si usted ocupa levadura Colico, levadura Lefersa, la que sea, siempre ocupe la misma. Vamos a traer a Yuyita, ya tienen que subir un poquito. Y las vamos a dorar con huevito. Ah, tienes el grill puesto. Ah, ¿y qué tenías encendido? Oye, voy a revisar la batería porque el otro día se me apagó el teléfono. Ya, ahí. ¿Cuánta batería tienes? Ya, vamos a repetir. Ayuyas. Un kilo de harina, anoten, tomen nota. Un kilo de harina, 550 centímetros cúbicos de agua tibia. Yo le puse centímetros cúbicos ahí, pero yo hago 500 gramos de agua, ¿ya? O si tienen para medir en ml, es lo mismo. Cúbico, ml o gramo es lo mismo. 20 gramos de levadura fresca. Si no tienen fresca y tienen seca, 7 gramos. Yo recuerden que hoy día le eché 10 gramos de levadura seca porque está helado, está lloviendo, le cuesta un poco subir. 16 gramos de sal, 70 gramos de manteca, 10 gramos de azúcar. Solo si tienen mejorador y tienen la opción de comprar, le echan 20 gramos de mejorador por kilo. Recuerden que el mejorador les va a otorgar un poquito de una miga, ¿cierto? Más suave, un pan más uniforme, una cáscara más bonita. ¿Ya? Si quieren hacer la yuya especial, le sacan la mitad de manteca y le echan mantequilla. Y esa sería la yuya especial. Si tienen cerca en sus lugares de casa, ¿cierto? Gente que tiene hipertensa, le sacan la sal nomás, nada más que eso. Y las dobladitas, tenemos un kilo de harina, 450 gramos de agua tibia igual. Hay personas que le echan agua caliente, a mí me gusta porque te queman las manos. Y no necesitas agua caliente. Manteca 250. Si quieres dobladitas especiales, le sacas 50 gramos de manteca y le pones 50 gramos de mantequilla. 14 gramos de polvo de hornear. Si no tienes polvo de hornear, da lo mismo, no le eches polvo de hornear. Por supuesto que con polvo de hornear va a mejorar un poco, pero si no tienes, no te preocupes. 20 gramos de sal, porque la dobladita sí es un poco más salada. Y opcional, solo opcional, 10 gramos de mejorador. ¿Ya? Vamos entonces a la cocina. Y vamos a ver cómo van nuestras ayuchitas. Y como el tiempo apremia,
las vamos a meter al horno. ¿Ya? Nos vamos a usar, hoy día nos vamos a usar el horno eléctrico. Pero si usted tiene horno eléctrico y lo quiere usar, ocúpelo. Ahí usted ve sus tiempos. Vamos a ocupar el horno de la cocina hoy día. Ya. Las ayuyitas han crecido bastante. Y los bocados de dama, igual, les falta ayudar todavía. Pero como el tiempo apremia, los vamos a meter a cocinar, ¿ya? ¿Estáis? Sí. Sí, vamos, prendamos el horno. El mejorador, haga cuenta que va a hacer usted algo de repostería. ¿Dónde va a encontrar las cosas? ¿En tiendas de repostería o donde venden harina? Locales establecidos, ¿cierto? Que tienen que ver con esto. Con las harinas, las mantecas, las masas, los chocolates, los manjares, las levaduras. Todo eso, ahí va a encontrar mejorador. En el supermercado no va a encontrar mejorador. Difícil. Y recuerden que el pan amasado, la yuya, la dobladita, el bocado dama, siempre va a ser más rico con grasa comestible. La gente se asusta cuando escucha la palabra grasa, pero grasa comestible. No es que yo vaya a la carnicería, compre grasa y la caliente para sacarle la grasa. No. La manteca es otra, ¿ya? La manteca la usamos para la masa de empanada, para, por ejemplo, hacer otras preparaciones, ¿cierto? Más delicadas. Sí. ¿Alguna diferencia entre utilizar el horno eléctrico o el de la cocina? Sí, usar el horno eléctrico y el horno de la cocina no es lo mismo. Porque primero uno es a gas y el otro es eléctrico, ¿cierto? Y la opción del horno eléctrico da que puede calentar por arriba y por abajo. Va a ser más rápido, más parejo. En el caso del horno a gas, usted cuando coloque su bandeja le va a cocinar por abajo y tiene que moverle, ¿cierto? Pero aunque le mueva abajo para que direccione su llama, el calor siempre va a estar abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiende a cocinarse más rápido abajo que arriba. Y le va a costar más sacar ese pan bien cocinado sin que se le queme abajo. Es como súper complicado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En los hornos industriales, metemos nuestro pan abajo y una lata vacía arriba. Entonces, se cocina solo por debajo el pan y arriba no. Y después, cuando está cocinado abajo, damos vuelta. Se cocina el pan por arriba y por abajo no. Pero aquí en el horno de su casa usted tiene una pura charola nomás. Entonces, están mirándolo bien. ¿Puedo dejar la yuya prehorneada? Puesto la meto un ratito al horno, que se blanquee y la puede sacar y congelar. Huevo. Eche su huevo entero. No eche solo la yema y guarde la clara en otro lado o la bota, no. Échele y puede echarle un chorrito de agua o un chorrito de leche. ¿Ya? Lo que a usted le parezca bien. Yo en este caso le voy a dar agüita, porque estamos suponiendo que la gente en su casa es lo que tiene a mano, agüita, un huevo, harina, listo. Van a salir súper ricas estas ayuyas.
Nos hemos demorado harto porque estamos haciendo todo súper lento ya. No es como los videos de YouTube donde usted en 2 minutos le enseñan a hacer una cazuela, en 2 minutos le enseñan a hacer una casa, en 2 minutos le enseñan a arreglar un auto, en 2 minutos le enseñan a hacer masa de hoja. Y el otro día, para los que estuvieron en clase, estuvimos 2 horas y media, creo, 2 horas 40 minutos en una clase para poder hacer un amasijo de mil hojas. Tuvimos 2 horas y media, ¿ya? Por eso estamos tomándonos nuestro tiempo, estamos haciéndolo todo con calma, sacando todas las dudas, cosa que usted quede clarito. Mire, yo jamás iba a pensar que una persona me iba a preguntar si puedo prehornear el pan. Sí, usted lo prehornea, dependiendo su horno, ¿cierto? Que no se dore el pan, no le eche dora de huevo. Y cuando el pan esté sequito, bien blanco arriba, usted lo saca, que se enfríe, lo embolsa y lo mete a congelar y tiene pan guardadito. Yo le eché agua, si usted quiere echarle leche, le puede echar leche, queda más bonito, incluso queda más brillante. Ya, como el horno ya está listo, está precalentado aproximadamente 190-200 grados. Usted va a dorar su huevo, o sea, perdón, va a dorar con huevo su pancito. ¿Por qué es importante dorar el pancito? Porque usted al dorar el pancito va a provocar con la dora, ¿cierto? Humedad arriba del pan. Al provocar la humedad va a provocar una corteza un poco más firme. ¿Ya? Entonces es importante echarle dora. Estamos dorando, ¿cierto?, nuestros bocados de dama. Acuérdense que la lata está aceitada, enmantecada, engrasada. Las ayuyas bien perforadas. Harta perforación. De eso se trata la yuya. No, ahora no. No, mi amor, te dije que no. Recuerden que la próxima semana vamos a tener una clase de masas para empanadas de horno y empanadas fritas. También gratis. Veamos. Con dora, nuestras bocaditos de dama. Voy a meter solo una dobladita aquí en el horno y la otra la voy a poner en el horno eléctrico. Perfecto. La voy a poner al medio. Ya, fuego fuerte nomás y que el fuego llegue abajito. Después lo subimos. Sigamos. Ya, chiquillos, como estamos casi finalizando el video, vamos, en unos minutitos sale nuestro pan. Dudas, consultas para ir finalizando. ¿Cierto? Ahí. Hey.
La próxima semana también vamos a tener una clase, pero ahí ustedes ya tienen que tener su masa de mil hojas hecha, por favor, porque vamos a hacer cachito y media luna. No es lo mismo que usted vea el video y no lo haga. Si puede, si no encuentra la margarina de empaste, ocupe una margarina, una mantequilla, pero ahí va a tener que ir refrigerando. Busquen el video y lo hacen, ¿ya? Dura 2 horas y media ese video. Carolina, el grosor de la ayuya va a depender, puedes buscar después cuando recién comenzamos, va a depender, ¿cierto?, de la temperatura que tengas tú en tu casa o donde estés trabajando, pero no más de 6 milímetros de espesor. Y ese va a doblar su tamaño. ¿Por qué? Porque no es la idea comprar una ayuya así de grande que sea pura masa adentro. ¿Ya? Tiene que ser una ayuya suavecita de no más de 12 milímetros de espesor. Cosa que te tengas que repetir una ayuya, comerte dos para quedar bien y no comerte una y que sea una masa apretada, gruesa, seca. ¿Ya? ¿Cómo lo tengo que poner si tengo horno industrial? Ya. Si tienes horno industrial, 200 grados, metes tu pan abajo y arriba una lata vacía. Si estás haciendo harto pan, cuando el pan de abajo esté listo, sacas tu lata vacía de arriba, subes tu lata con pan y abajo pone otra, y así vas sacando. Guacolda, calor arriba y abajo en el horno eléctrico, arriba y abajo. ¿Para qué? Porque se va a cocer al tiro, por arriba y por abajo. No es como los de fuego que tienen que hacer un proceso, no. Al tiro, calor arriba y por abajo. ¿Dónde se puede ver el video completo? Porque no me pude conectar antes para verlo. A Andrés, gracias. De eso se trata. Yo no nací sabiendo las cosas, fui aprendiendo. La mayoría de las cosas las aprendí viendo videos. Y perfeccionando, soltar la mano. Vamos, ahora el horno está precalentado, el eléctrico, vamos a probar. Cuando usted saque sus masas del horno, tenga una fuentecita con agua. Usted mete los deditos en el... Ahora, si usted tiene el rociador, ¿cierto? Le echa agüita y la rocea el pancito arriba cuando saque su pan. Pero si usted no tiene rociador, porque hoy día los que tenían rociador lo están ocupando para echarle clorito y agüita, limpiarse los zapatos afuera, usted mete los deditos en una fuentecita con agua y le tira agüita al pancito un poquito. Y ahí va a terminar de hacer el pan perfecto. Crocante, rico, suavecito, buena masa, blandito. Y para el otro día les doy asegurado que el pan va a seguir blando. Ya me subieron una foto de una persona que hizo los mismos pastelitos que hice yo de mil hojas. Siguió la clase y le quedaron... En la primera clase le quedaron como yo me demoré no sé cuántos años en poder sacar esa masa y en poder perfeccionarla y en poder hacer esos pasteles, y ella la hizo a la primera. Ya vamos a sacar luego nuestros pancitos. Mientras tanto, vamos a ordenar rapidito aquí. Y a mí me quedó un poquito de masa y voy a hacer las últimas dobladitas. Ojo, si usted deja reposar un ratito su masa de dobladita, no va a estar tan chiclosa cuando está recién hecha. Déjala reposar un ratito. La próxima clase voy a, en vez de usar el ullero, voy a usar una botella, porque no todos tienen ullero en su casa. Entonces esa es la idea, que la gente ocupe lo que tiene en la casa. El colador no tenga que estar saliendo a comprar cosas específicas. Con un poquito de harina y manteca, eso es todo. Si no tiene manteca, aceite. La harina que tenga en su casa le sirve.
Por eso estoy ocupando un plato, porque la idea es que la gente que no tiene molde en su casa para hacer esto ocupe un plato nomás. ¿Más dudas? Ya, Julia, la harina que te regalaron para celíaco, hipertenso y todo eso es una mezcla de tres harinas. Ya, una especial, que no te trae el gluten y no tienes problemas con la gente celíaca. Ocupa tu harina normal. Pierde el miedo, hace como tal cual hicimos ahora, la misma masa, la misma mezcla, todo, pero con tu harina, ocúpala, sin miedo. Lo que pasa es que esa harina está formada con tres maicena, creo, no me acuerdo muy bien, pero no ocupa harina de trigo. Me pusieron hasta música. Ya. Ya. Vamos a ver. Aquí en el horno, cuando usted hace su pan, no pierda el miedo, abra nomás el horno, no le va a pasar nada al pan. Ahí está nuestro pancito, mire cómo creció. Mire, la dobladita no ha crecido nada porque la dobladita no lleva levadura. Ay, no, Hachuta, no sé cómo se pronuncia tu nombre, pero... ¿Cuánto se deja en el horno al pan? Lo eché recién. Va a depender, cierto, de tu horno, pero mínimo, pucha, mínimo 15 minutitos a 20 y ahí tienes que ir mirándolo, ¿ya? Eso es esencial. Lo acabo de decir, no pierdas el miedo a abrir el horno, porque no le va a pasar nada a tu pan. No se va a bajar, como cuando uno hace un queque. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿En qué tiempo se hacen las ayuyas y las dobladitas? ¿En qué tiempo? Me imagino que será, te refieres al tiempo en el año. Todo el año, no sé. Si te puedes explicar un poquito más, Mireya. Después dice Isabel, a todo ritmo, sí, me acaban de trolear. Ya, estamos unos minutitos. Ah, mira, revisemos las dobladitas del horno eléctrico. Van súper. Estas van a salir ligerito igual. Ya, chiquillos, los que quieran esperar la salida de la yuya del horno, unos minutitos más, lo pueden esperar. Los que no, ya se pueden retirar, pueden ir a recreo. Es súper sencillo, les vuelvo a decir, tengan confianza de soltar la mano, hacer sus propias cosas. Es buena idea, ¿cierto?, que usted pueda hacer pancito para la venta. No es malo. Le apuesto que si usted vive en algún pasaje, en alguna calle, ¿cierto?, donde tenga harto vecino, harta gente conocida, hace su letrerito. Hoy día está el trabajo súper malo.
Pone un letrerito, perfecciona en unos 2 o 3 días su masita, que su familia la pruebe. Si les gusta, le queda perfecta, le queda bonita. Y al otro día tira a la venta su pancito y le va a ir bien. Ojalá tenga una balanza y venda el pan pesado por kilo. Mínimo 1.400 pesos el kilo de pan, mínimo. Porque aparte que va a subir el gas esta semana que viene, la harina subió, los ingredientes, por ahí una persona dijo que compraba la manteca a 2.600 pesos, 2.400. Sí está subiendo porque antes una manteca del kilo costaba 1.000 pesos, ahora vale 1.400, 1.600, hasta 1.800 pesos. Pero no venda su pancito a menos de 1.400 pesos el kilo. Ahí está, ayuyas. Recuerde que si quiere hacer ayuya especial, vale 1.600 pesos el kilo. Y si vende dobladita especial, también 1.600 pesos el kilo. Venda la pesada, no la venda por unidad. Pero la ayuya especial le saca la mitad de manteca o grasa comestible, le echa la otra mitad de mantequilla. Y la dobladita le saca 250 gramos de grasa, o sea, perdón, 50 gramos de grasa. Y le echa 50 gramos de mantequilla. ¿Ya? Recuerden, si pueden comprar en vez de manteca, grasa comestible animal, ¿cierto? Bovina, grasa bovina. Queda mucho mejor y más sabroso el pan. Tiempo de reposo para la ayuya rosa. Cuando hagas ayuya, deja, después de que amases, deja 10 minutos reposando tu masa. Luego de eso empiezas a estirar y le das a lo menos 5, 6, 7 pliegues a la masa, haciendo la forma como que tuvieras una sobadora. Pliegas, estiras, pliegas, estiras 6, 7 veces y recién sacas tus ayuyas y las dejas reposar unos 30 minutos hasta que doblen su tamaño. Danae, si ocupas levadura fresca son 20 gramos. Si ocupas levadura seca son 7 gramos. Una de las dos, no las dos. Es una o la otra, como dice Fernanda, ¿cierto? Solo una de las dos. A las dobladitas no le echen levadura. Una persona por ahí dijo que le echaba levadura y las tiraba al tiro adentro del horno. O sea, no tenía sentido echarle levadura si la va a meter adentro del horno al tiro, porque no está matando la levadura ahí. ¿Ya? Vamos a esperar unos minutitos para quien quiera ver el resultado final de la lluvia.